Les pido por favor, esto es bien delicado. Es algo médico, médicamente hablando. Esto tiene mucha seriedad. Después de haber sido hospitalizada de emergencia, hace unos momentos la conductora Yolanda Andrade al fin rompió el silencio. Y aquí me estoy robando un poquito de oxígeno. ¿Qué me queda más? Tras días enfrentando problemas de salud, Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación y así habló sobre su estado. Por favor, búsquenla, no importa lo que tengan, un chequeo, un lo que sea, estoy yo muy impresionada de... ¿Cuál es su estado de salud? La presentadora compartió un video donde se muestra conectada a un tanque de oxígeno. No obstante, a diferencia de ocasiones anteriores, Andrade parece estar considerablemente recuperada. En su propio relato, explicó las razones detrás de su uso de oxígeno, destacando su mejora evidente después de los diversos desafíos de salud que ha enfrentado desde abril del año pasado. En el video que ha compartido Yolanda, ella comenta sobre la destacada atención que ha recibido de la doctora Esmeralda Bastidas. Revela que, gracias a la dedicación de la doctora y a los tratamientos aplicados en las recientes semanas, ha experimentado una notable mejoría en su salud. Ella expresó su sorpresa al admitir que, en términos simples, desconoce la naturaleza exacta de su condición, aunque confía en que mejorará. Además, señaló que recurre al tanque de oxígeno como una necesidad imperante. Después de meses de recuperación, durante los cuales enfrentó diversas enfermedades, incluyendo un aneurisma, Yolanda Andrade se mostró en redes sociales utilizando un tanque de oxígeno, lo que naturalmente generó preocupación entre sus seguidores. Desde el mes de abril de 2023, Yolanda Andrade ha estado cuidando muy minuciosamente su salud. La conductora de Monse y Joe estuvo a punto de perder la vida tras meses de incertidumbre sobre su estado de salud. A principios de julio, hizo su retorno al programa, portando un parche en el ojo y compartiendo las razones detrás de su uso. Esta aparición marcó su regreso a la televisión después de enfrentar desafíos sustanciales para su bienestar. Aunque fue dada de alta del hospital en abril de 2023, el diagnóstico de Yolanda no ofrecía certeza. En días sucesivos, los médicos confirmaron que su condición era, de hecho, un aneurisma. Yolanda compartió que atravesó momentos de profunda desesperación, pero agradeció sinceramente a su familia, amigos y seres queridos por el apoyo brindado durante esos difíciles momentos. En la actualidad, menciona sentirse cada vez mejor, evidenciando así un progreso positivo en su salud. La también actriz se sometió a diversos tratamientos y se le aplicó un parche en el ojo, principalmente para resguardarlo de la molestia generada por la luz. Casi un año después de recibir el diagnóstico de estos problemas de salud, finalmente, durante las grabaciones de Monse y Joe, la conductora volvió a ser vista sin el parche en el ojo. Aunque en algunas ocasiones se presenta sin el parche y sin lentes, ha decidido utilizarlo como precaución debido a la variedad e intensidad de las luces en el foro. A lo largo de varios meses, hemos sido testigos de la variable condición de salud de Yolanda Andrade, que se asemeja a un constante vaivén, con periodos de notables mejorías y días en los que enfrenta desafíos. En esta última ocasión, afortunadamente, la encontramos en un estado más propicio, no obstante, surgieron algunas inquietudes de personas al notar que parecía tener dificultades para respirar. Esta preocupación surge a raíz del análisis de un video reciente en el que se observan marcadas pausas en su respiración. Es fundamental resaltar que, hasta el momento, continúa necesitando oxígeno para su bienestar. Sin embargo, la atención se centra principalmente en el cuidado proporcionado por la doctora Esmeralda Bastidas, quien al parecer ha estado atendiendo a Yolanda en las últimas semanas. Se evidencia una mejora notable en la condición de Yolanda, siendo su transformación evidente. De nuevo, se vislumbra la Yolanda querida de antes. Es importante recordar aquel video donde la hermana de Yolanda le administraba medicamentos en el estómago, mostrando una afectación clara y preocupante en su apariencia. Numerosas personas comentaron sobre su aspecto demacrado y notablemente envejecido en dicho video. Es relevante resaltar que, a pesar de la gravedad de su estado en ese momento, los comentarios fueron relativamente ofensivos. Incluso se mencionaba que presentaba flacidez facial,
pero ahora evidenciamos a una Yolanda más animada. Reveló que precisó oxígeno debido al tratamiento de la doctora Esmeralda. Lo más destacado es que ha dejado de usar el parche en el ojo, una práctica mantenida durante varios meses. Ahora opta por gafas oscuras o lentes de sol, posibilitando que sus ojos sean visibles, a diferencia de los lentes opacos anteriores. Resulta asombroso verla con lentes normales, mostrando una notoria reducción en la inflamación facial. En definitiva, su apariencia ha mejorado considerablemente. Y es que Yolanda platica que definitivamente la mejoría es grande y con sus propias palabras ella afirmó: "Estoy muy sorprendida, no sabía lo que tenía, pero se va a curar y arreglar. Muchas gracias por su atención, y aquí estoy con un poquito de oxígeno que más me queda". Así que experimentamos una inmensa tranquilidad y un alivio considerable, ya que ella misma ha compartido que había momentos precisos de desesperación. Es una impotencia bastante significativa, no solo para ella sino también para sus familiares, amigos y fuentes cercanas que la observaban. Ahora sí, en lugar de experimentar mejoras y ver a esa Yolanda tan alegre, y no a la que veíamos completamente quebrantada de salud. Yolanda con sus propias palabras dijo: "Hay momentos de desesperación, gracias a la familia y a los amigos he pasado momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo cada día mejor". Y es que sí, después de estos contratiempos de salud, incluso Montserrat Oliver decía que las cosas están difíciles. Obviamente, un aneurisma no es cualquier cosa y no es una gripe que simplemente se cure con unas cuantas pastillitas o unos jarabitos. Esto sucedió antes de que se desataran tantos chismes y dimes y diretes en torno al parche en el ojo. En sus propias palabras, manifestó: "No aguanto la luz, no la soporto de verdad, le es algo muy complicado". De hecho, ya hemos observado muchas imágenes donde parece que la luz aún le afecta, pero ahora la vemos utilizando lentes convencionales, tal vez solo para el estilo, ya que no creemos que estos lentes bloqueen completamente el sol. De todas maneras, notamos una enorme y gigantesca mejoría. Aunque muchas personas opinan que si ella se sentía mal, debería haberse ausentado del programa y tomarse unas vacaciones, al final de cuentas, la vida de Yolanda está en las pantallas. Ella afirmaba: "No puedo dejar de trabajar, no puedo abandonar al público ni alejarme de las cámaras y micrófonos". Por supuesto, no puede dejar a sus fanáticos y seguidores, quienes han mostrado tanta preocupación por ella, a su querida amiga y compañera, no la podía dejar sola por más tiempo. En su momento, la actriz expresó su agradecimiento al equipo de trabajo y la productora para la cual trabaja, destacando la importancia del descanso y el tratamiento adecuado para su recuperación. Tiempo después, se rumoreaba que Yolanda Andrade había desarrollado fotofobia y se resistía a quitarse el parche. Fue en enero de 2024 cuando finalmente se la vio sin él, optando por utilizar gafas de sol en las grabaciones de Montse and Joe. ¿Qué opinas sobre la mejora de Yolanda? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.